Nos enfocamos ahora en las noticias que marcaron la jornada a nivel departamental. A continuación, un resumen de la información más relevante. Hay buenas noticias para las personas afectadas por la erupción del volcán de fuego. Organizaciones sociales preparan un proyecto para entregarle 27 viviendas en Chimaltenango. Se prevé que el lugar donde serán construidas estas viviendas sea en Páramos. En la primera fase serán construidas 5 casas, en la segunda 12 y en la tercera fase 10 viviendas más, para un total de 27. La finalización del proyecto sería para mayo del presente año. Lo árido del terreno y las altas temperaturas convierten al departamento de El Progreso en un lugar donde basta una chispa para que se desate un pavoroso incendio. Muestra de ello fue el siniestro que se generó en la colonia Los Cipreses en la comunidad del Conacastón en Sanarate. Según registro de autoridades, el fuego sigue consumiendo la flora y reduciendo el espacio para la fauna de ese departamento. 30 siniestros han amenazado los cascos urbanos y comunidades de ese departamento. Mariano Antonio Grájeda Portillo, de 50 años, vecino de la aldea Buenavista, Iztapa, Escuintla, fue asesinado por sicarios frente a su vivienda. En cuanto Grájeda Portillo abrió la puerta y se despidió de su familia, fue atacado a balazos. Vecinos del lugar piden fortalecer la seguridad en dicho municipio, debido a que constantemente se generan hechos violentos. Hombres fuertemente armados irrumpieron en un negocio y de 6 disparos dieron muerte a un hombre que se encontraba comiendo en una venta de panes sobre la ruta interamericana. La víctima fue identificada plenamente por sus familiares, informando que residía en el 8º callejón de la colonia San Rafael, de la cabecera de Chimaltenango. Rosa María Scholl y su esposo Edgar Calel fueron atacados por desconocidos con arma blanca en La Tinta, Alta Verapaz. Testigos del hecho dieron parte a cuerpos de socorro y autoridades sobre este hecho delictivo. A la llegada de paramédicos, ambas personas fueron estabilizadas y trasladadas al hospital de la localidad, donde quedaron recluidos para su recuperación.